It's no secret. It's plain to see. It's no secret.

no secret. Hola, hola a todos. Muy buenas noches. Esto es sin encierro en directo vía eh, reflector. Estoy con Soraya Regifo como cada noche y yo estoy visitando la Mayrata. ¿Cómo estás, querida eh, Soraya? Querida Regifo, querido Mayrata. Regifo? Buena buenas, noche. noches. <risa> <risa> buenas noches con todas y con todos. Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, este, te quería contar que, pues, como siempre, las semanas son este, rapidísimo que se pasan de, entre película y película. Creo que esa, esa última semana hemos tenido sobredosis cinéfila, sobre todo porque estamos viendo las películas del Festival de Cine de Lima en funciones reservadas para la prensa. Más o menos estamos teniendo un panorama de lo que va pasando. Pero no solamente de, de cine cinéfilo vive el hombre, también vivimos de las tortunillas. Hemos visto las tortunillas. <laughs> aquí estamos los dos, por favor somos los dos Tortugas Ninjas que hemos ido a ver más tortugas este, <laughs> gracias a los amigos que nos invitaron de UIP a la función Tortugas Ninja caos Mutante ha eh, estren estrenado el jueves, ahora para los que nos ven en la, fun en la, en la emisión de Sabatina de Tribu TV pues ampliaremos la, el comentario la próxima semana pero ¿qué tal Zoraida? ¿te dejó buena impresión? sí Sí, muy buena impresión. De hecho, lo ampliaremos, pero creo que es una película muy distinta de animación, sobre todo en la parte formal, ¿no? La, la parte estética. Mira, eh, Soraya, te cuento que de repente puedes ajustar un poquito tu, tu micrófono porque tiene un, hay un problemita con el audio. Pero este, mientras vamos viendo eso, yo voy contando, o de repente simplemente con el audio de tu, de tu computadora, ¿no? Eh, también yo pude ver el, eh, en una función reservada Blue Beetle, esta película de DC eh, que eh, se va a eh, estrenar en Perú el 17 de agosto. Esta película viene protagonizada por Solo Maridueña, así se, 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 se llama, pero con X, Cholo, Solo, eh, un protagonista de la serie muy querida Cobra Kai que fue, ha sido un éxito de Netflix, y está dirigida por Ángel Manuel Soto, tiene un reparto estelar de figuras, eh, sobre todo del ámbito mexicano, latinoamericano, de Estados Unidos, ¿no? Está Ariana Barraza, Damián Alcázar, muy conocido por novelas, etc. Está eh, George López, un presentador de eh, Nocturno, muy conocido. Y también está Susan Sarandon. Todavía no puedo decir nada, estoy con embargo, pero lo que puedo adelantar... Es que se vienen buenas noticias para eh, la música peruana. Así es lo que voy a decir este, en relación con esta película. Es lo único que puedo más o menos adelantar para crear alguna expectativa. Pero no puedo hacer ninguna valoración sobre el contenido de la misma porque estoy con, embargo. estoy con embargo. En el Festival de Cine de Lima ya deberíamos haber visto para la emisión del sábado tres películas importantes: Historias de Shipibos, Diógenes y Yanaguara adelantando algo de opinión al menos sobre las dos primeras ¿cómo, cómo ves la situación, Micaela Zoraida? ¿cómo está la, la delegación peruana en el festival? ¿cómo va? Bueno, yo he visto Diógenes eh, tenía mucha expectativa de verla ya hablaremos eh, de manera más extensa eh, a diferencia de muchos críticos y compañeros y colegas, yo sí estoy satisfecha con la película este, me parece una obra muy, muy, muy artística y bueno, ya, ya como repito, podremos hablar un poco más específico de la valoración que le doy. Pero creo que es altamente recomendable para ver un poco lo que se está haciendo a través del cine nacional, que creo que ya es como que está teniendo una cierta corriente a los mata a lo buñaypacha, ¿no? Hay como una, una cierta tendencia a enfocar básicamente los mismos, este la misma temática. Bueno, eh, yo eh, he visto, estoy de Shipibo, ya debemos haber visto de Yanaguara, eso lo estamos grabando el miércoles, eh, pero yo tengo que adelantar que discrepo contigo, yo, sí, estoy, entre lo los no, yo estoy entre los que no, no, eh, eh, no se vio impresionado por Diógenes, a excepción de su formato visual impecable, hay un trabajo de fotografía en blanco y negro mérito, mucho del eh, mucho mérito. estoy hablando al revés del fotógrafo peruano Musuc nolte Nolte, muy reconocido él, fotoperiodista de de, 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 de de excesa trayectoria. Pero yo me quedo con la idea de que Diógenes es mucho mucha forma, poco fondo. Vamos a hablar más de eso más ya adelante. Lo yo para mí se me desinfló, se me desinfló. Historia de Chipigo, estuvo muy bien. Eh, y Anahuara, bueno, no le hemos visto a tiempo de hablar de, 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 de este de cinéfilo. Se acerca el Barbillion, Zoraida. No saben, no saben qué más de inventar respecto a Barbie, pero el Barbillion se refiere a que muy posiblemente en estos días Barbie llegue al millo, a los mil millones de dólares de recaudación en Estados Unidos, el taquillazo del año a nivel mundial. Greta Gerwig ya se convierte en la cineasta más taquillera de la historia, ¿no? Ya, ya lo es ahora, están en 800 millones, pero no en, en dos semanas ha, ha hecho 800 millones y no le va a costar mucho en llegar a, a los mil millones, impresionante lo de Margot Robbie, tanto que George R. R. Martin, el escritor de la saga... Acá está el... el una alarma que tenía por ahí. El escritor de la saga de Juego de Tronos, que hasta ahora no nos entrega la última novela, ya terminó la, la serie hace como tres años, pero este, o cuatro. Eh, todavía seguimos esperando los fans eh, Winds of Winter, los vientos del invierno. Este, y bueno, el señor se fue vestido de rosa a, eh, a, y con las plumas y lentejuelas a ver Barbie. Yo publiqué el fin de semana una... Nota llamada Sonido y Desinformación sobre el caso de Sonido de la Libertad, la película que viene este con, con la eh, con el subtítulo de Los hijos de Dios no están a la venta. Y recibí toda una andanada de ataques conservadores en todas las redes, me han vapuleado, me han dado de alma. Eh, pues yo lo, recibo los ataques eh, con, con mente abierta y con oídos también más abiertos. Yo sigo insistiendo de que esta película está... Bien, ella la he visto un par de veces, pero eh, es el marketing alrededor de ella el que es un gran problema. Vayan a verla, no se dejen engañar por, por, por teorías de conspiración. Y Santiago Arrón Cagliolo ha dicho de que eh, la pena máxima está para verse en Paramount Plus. Esta película del año pasado, adaptación de una de sus novelas más exitosas, pues este, ya puede verse en Paramount Plus. Para mí la pena máxima es que sea tan mala la película. Es una o pena. Muy máximo. Es una pena, es una pena. La novela está bien, la pude revisar para hacer crítica, pero sí, claro. la película no tanto, mi querida Soraya. Así que vamos con la primera de las críticas. Este vamos a hablar de una película, pues, que, que ha llegado este vía eh, Disney, eh, La Mansión Embrujada. Eh, pues esta, esta película eh, tiene, viene con un reparto extenso, está Tiffany Hadish, está Owen Wilson, está Danny DeVito, está eh, eh, Rosario Dawson, nuestra querida Ashoka, y es, la, es un remake de una película de exactamente hace 20 años del mismo nombre con Eddie Murphy. Para quienes no conocen la historia, pues este es uno de los casos en que Disney elabora una franquicia cinematográfica alrededor de un parque temático. El ejemplo más célebre ha sido hasta ahora Piratas del Caribe, que era sencillamente una atracción, un juego que estaba ahí en los, eh, los Disney World, Disneyland, etc. Y lo convirtieron en película con una idea muy exitosa. La mansión embrujada o la mansión encantada en algunos países, pues es la adaptación eh, de, esa, de ese juego a un formato de de película. En esta, en esta historia, pues una, eh, una señora eh, con un hijo, una madre soltera, interpretada por Rosario Dawson, llega a esta mansión donde de inmediato empiezan a suceder, o sea, la película no, no pasa ni cinco minutos y ya estamos con los primeros eventos sobrenaturales y esta señora, pues, eh, eh, lejos de... Poder salir corriendo no puede, no podemos explicar por qué, pero ahí ya se ve imposibilidad imposibilitada de simplemente dejar la, 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 las instalaciones. Entonces tiene que llamar a exorcistas y a gente especializada en temas eh, parapsicológicos, como se le solía decir, para eh, eh, luchar contra los espíritus chocarreros. ¿Qué te pareció, soledad bueno este de hecho la, la, el primer cuestionamiento es por qué traer nuevamente esta película no que ya tuvo una versión como como bien mencionas el año 2003 no O sea ¿qué, qué, de nuevo podías darle aparte de digamos modificar un poquito la historia sobre todo los protagonistas no actualizar un poco también el concepto de la familia no de estas familias diversas que también se dan en la sociedad de manera real fuera de no del de, de todo el esquema este, romantizado con respecto a, a las estructuras familiares, pero fuera de eso, en verdad, yo no le veo mayor ton ni son a esta película. Lamentablemente es tan conocida la premisa, ¿no? Eh, que resulta completamente a mí, a menos mí me resultó completamente previsible cada escena. Este, cada situación que se daba. Y, y, y me he preguntado mientras la veía qué motivó a todos estos grandes actores a, a, a participar en ella, ¿no? De la misma. La plata, la plata. <laughs> la, la pero no me digas que están necesitados, pues. O sea, Rosario Danson, <laughs> ya era el, deto, la, el la, elito, ¿no? elito, o sea, el mismo Owen Wilson que hace películas digamos comerciales, pero vamos. Este, esta película de persona. Uno, Uno de los actores favoritos de tu papi, Wes Anderson, ¿ah? ¿eh? Eh, claro, claro, claro. Que además sea se el lujo exacto de ir a películas interesantes como comerciales. Pero esto, hasta allí en el Curtis, ¿no? O sea, este es un. Este es Pero una, es una tontería, sinceramente, <laughs> por donde lo miren. Es Esta es todo en todas partes al mismo tiempo. O sea, un reparto, un sinfín de personajes, sí, una serie de situaciones que, que no te, te dicen ella, nada. Esto palabras, Mayrata, así. estoy hablando, escúchame. No te dicen nada. O sea, aparecen miles y hablan y, claro, y justifican y te complejizan supuestamente la historia, que es súper simple, ¿no? Que tienen que conseguir un objeto para romper la macana y qué sé yo, y los fantasmitas son buenos, pero también son malos. Ya, no quiero spoilear mucho. Pero en realidad, la película, la historia, no te ofrece nada singular, la clásica bolita de... <laughs> mágica. O sea, es que todo es tan cliché, así, excesivamente cliché, aburrido. Yo, de verdad, no, no disfruté de la película. No sé qué piensas tú, <laughs> Me doy cuenta. Claro, no, obviamente estoy contigo, no, no voy a defenderlo indefendible. O sea, la película es mala, es mala y en Estados Unidos ha sido un fracaso. Este, apenas estrenado, no ha llegado a ninguna de las metas ni, ni las más mínimas predicciones, ¿no? Este, ¿Qué la hace tan mala? Pues yo quiero eh, centrarme en la, eh, en la definición más básica de Hollywood como industria, ¿no? es una película totalmente formulaica hecha con la mano izquierda como se dice no El, un guion que no promete un guion que no, no insinúa tienen todos los recursos toda la plata todas las estrellas no sí, y es tan insípida es tan carente sí. de nervio. Oh, claro este, hay otras películas de terror muy interesantes ahorita en cartelera no, ni siquiera es terror un... no esto es que o sea fantástico. un misterio no, no, sí, o sea, no, no. Me, me resulta difícil entender el target, el público objetivo de una película sí, como esta, sí. Porque lo, los chiquillos de ahora, pues las nuevas generaciones ya, ya no se dejan... En de sí. Por premisas tan tontas, ¿no? Sí. Yo creo que la versión Embrujada, pues eso es un, una película completamente fallida. No vale la pena perder el tiempo. Por último, la, la versión anterior era la que más o menos era divertida. Sí. Yo la recuerdo. Sí. sí, pues no, divertida, ¿no? Pero sí. esta... Eh, hace algo por todos lados. La, la, los efectos especiales son pobrísimos. Oh, sí. la, la, la actuación, acá nadie se esfuerza. Creo que lo máximo uh -huh. que a fue a, a, a Jimmy Lee Curtis. Y me extrañó ver al actor que ahorita se me va el nombre, el tercero de la derecha en la foto que estamos viendo. Ah. El actor de la película, esta, este, huye, ¿no? Claro, este. Ya, yeah. sí, sí la que... Este, creo que, es, este... que yo la película, ¿no? Sí, sí. Este, sí. sí. Yo lo vi y dije: Bueno, este actor se está especializando porque tiene una cara así, media contrita, media, media perturbada. Claro, sí, entonces este dice: Ya, este promete algo, pero ¿sabes qué? Cuando yo veo a Owen Wilson y, y detrás no hay un director serio, yo ya sé que la película va a ser muy mala. Sí. Ahora hay un tema, los mismos productores, la misma distribuidora también sabían lo que estaban presentando porque la han puesto casi con, lo, con el Barbenheimer, ¿no? O sea, no había forma de que una película como esta también le vaya bien, ¿no? O sea, ¿dónde metemos, la metemos cuando nadie la va a ver? Bien, pero ha podido, bueno, ha, ha podido dar batalla mejor, ¿no? Pero tienes toda la razón. Más bien, eh, dejémoslo ahí, esta película no vale la pena darle más tiempo. La mansión embrujada realmente un traspié de, de Disney. Más bien vamos a hablar de otras películas un poquitín más interesantes en el próximo bloque. Hacemos una pausa y volvemos. <laughs> Y para que sepan, en unos momentos también tendremos a Marco Miletaler, quien es el director del Festival de Cine de Lima 2023, que ya inaugura la próxima semana, el próximo jueves 10, ya empieza la cita del cine. Y este pues hemos hablado con él en realidad en formato grabado. Hace unos momentos él tenía unas obligaciones que cumplir, pero nos ha dado una entrevista picante con, con toda sí muy divertido, así que se ¿sí? ¿No? cosas que no, no van a encontrar en las notas de prensa de que todo el mundo ha publicando ahí. Este, es, que ya, es que ya se sabe, tenemos, tenemos Qué ¿sí sabe la Es que ya se sabe cuáles las películas que van a venir, ya sabemos cuáles son las fijas, ya se ha dicho, ¿no? Pero vamos a hablar un poco de la trastienda de festival de este año, así que se pone simpática la situación. Vamos a hablar de El, El Clon de Tyrone, este, una película en Netflix que yo he de, de, de otorgar el sano crédito a eh, Juan Carlos Zugarelli, nuestro gran amigo este que a veces no nos conoce ¿eh? este uh, a <laughs> bueno, veces se, se va uno que uno quiere conversar con él de el cine y ya desapareció eh, Juan Carlos un abrazo este desde aquí y él pasó la voz de este dato de esta película eh, sobre todo porque está John Boyega eh, para quienes no conocen el actor de Star Wars de las últimas trilogías uh -huh. es, Está Jamie Foxx, quien ha tenido problemas de salud muy graves sí. recientemente, ¿no? Este, hasta o sea, lo, lo dieron por muerto en una, en una noticia, ¿no? Lo dieron por muerto no hace mucho a, a mi tío Jamie Foxx, este gran actor eh, cómico y también dramático, eh, cantante, muy, muy talentoso. Eh, estamos en una historia eh, de ciencia ficción, detectivesca de ciencia ficción, en un futuro distópico. Hay un este. Hay unos personajes que, que los vemos ahí eh, sentados este, y que eh, se van a ver envueltos en una en, en una especie de historia detectivesca para averiguar una conspiración del gobierno de Estados Unidos, porque parece pues que hay una, una cosa medio rara, parece que hay una gente que que, es, que son clones, ¿no? No, no quiero spoilear tanto, ¿no? pero hay unos clones por ahí, pues está, está en el título, ya está, está en el título. Está, está Me siento, estaba buscando por dónde le agarro y no la sin contarla, pero ya hay, hay clones. Entonces, John Boyega es un tipo que se llama Fontaine, y uh, Jamie Foxx es Slick Charles, y Tiana paris Parris, otra actriz, este, interpreta, una, una prostituta llamada Jojo, amiga de, de ambos, y que se envían los tres envueltos a en investigar una eh, conspiración que involucra clones. ¿Qué te pareció, Soraya? ¿Cómo está? Oye, una película muy interesante, en verdad, porque además es lo que estábamos hablando de lo anterior, ¿no? Tú empiezas a ver la mansión de bruja, ya sabes de qué va, te imaginas cómo va a terminar, o el conflicto. Acá no, empieza con escena, te estás más o menos, estás dibujando un poco la historia, y se van dando una serie de situaciones que no las esperas, sinceramente, por más que uno siempre trata de armar su esquema de tanto cine que ve, de cómo va a ir la cosa, pero no, te... te ¿no? Te da un giro de vuelta a nivel narrativo, te presenta personajes muy divertidos, porque además la manera Bien. en que se hablan. ¿Ah? Sí, sí, ¿no? bastante. Muy divertido su, su forma de relacionarse, pero ellos mismos también cada uno es muy divertido. Yo digo divertido porque, claro, la película es media ficción, pero también te genera mucha risa. Este, también te genera o esas situaciones fantásticas, parece medio surrealista por momentos, ¿no? O sea, es como que todo un universo completamente creado, bastante original. Yo sí la recomiendo porque creo que no solo el reparto es muy interesante, como se ha dicho. Porque además también está, digamos, este, reforzando toda una cultura, ¿no? Y eso también hay que, hay que nombrarlo. Sino que encima de eso, la historia no es, pues, para nada cliché, sino que es una historia así como que dentro de esta cultura, dentro de, dentro de todo este universo, no te imaginas a lo que va a llevar, ¿no? La historia misma. Entonces te va envolviendo en una serie de sucesos, así que cada uno este, más más inverosímil, pero inverosímil en el buen sentido de la palabra, más increíble en todo caso que otro, y terminas anclada en una historia que termina siendo algo completamente distinto de cómo se presenta desde el inicio, o sea, a mí a nivel narrativo me parece genial la misma foto que muestran, eh, muestra también una dirección de, de arte de vestuario singular casual, o sea esta película Eso tiene... Es, un, es, un, es una, una propuesta de vestuario retrofuturista, ¿no? Sí, Estamos en un okay. entorno... Retro o sea, parece años 70, la época de Shaft, la época de Black Exploitation. Vintage. Eh, vintage. estamos en una de Foxy, eh, Foxy Brown, ¿no? Esta, esta, eh, eh, pa, películas con Pam Greer. Eh, saludos a nuestro amigo Roberto Prada, que nos preguntaba por la película anterior, este, la, la mansión embrujada. ¿No será que este es el tipo de películas de cuota, esas que están obligadas a hacer por contrato? Se refiere a las grandes estrellas. ¿Tú qué piensas, Soraya? ¿Que esta es una película de cuota cuál la de la, 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 más la más más... anterior? Ah, que los actores han hecho eso por obligación. Bueno, no, no, no conozco bien los contratos como para poder afirmar eso, ¿no? ¿Tú sabes algo? Sí. Eh, yo sí presumo de que por ahí va la cosa, ¿no? Este, hay una, hay los, 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 los rezados del antiguo sistema de Hollywood en el cual se firman también por determinado número de películas, ¿no? Entonces a veces ah, los cosa, actores eh. que tienen, tienen que completar, así como los cantantes, los artistas eh, musicales tienen que cumplir un determinado número de álbumes para tal por contrato. De uh -huh. repente hay algo de eso, ¿no? Porque es difícil de entender sí, porque, que una película tan puro, no es que le Necesitas. En una, a... <laughs> sí. Claro, o sea, Dante Estrella en, en películas tan mala, y justo y Millie Curtis viene de ganar el Oscar, o sea, en fin. Exacto acá tenemos este eh, una, un, un, una buena película de misterio que combina ciencia ficción y elementos este, dramáticos también eh, a mí me ha gustado las texturas de la imagen sí, que han, sí. lo, lo, hay, una, hay un ruido ahí en la, en la en la nitidez que debería tenerle a la setentero, película parece, Se, parece setentero, setentero, sí. pero sabes que el cine de producción y también el humor hay mucho humor por ahí setentero, está Christopher Sutherland en un rol de, de de, de malo y es un gusto para quienes fuimos fans de la serie 24 no sé si tú debes saber claro que, sabe, claro 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 que como ya el agente jack bauer que decía no y acá le, le hacen decir no o sea ahora no cuando está apuntando y él siempre decía damn it no este maldita sea ¿no? la, la película captura ahora hay algunos tropiezos al final porque pues la película se eleva tanto y, no, y, y ese nudo es difícil, es un ah. nudo gordiano, ¿no? Un nudo gordiano imposible de desatar y entonces tienen que resolverlo quizás de la manera menos creativa, pero no vamos a spoiler el final. De repente no satisface a todos, pero es un buen final, es un final interesante y, un, y con una, una dosis de sarcasmo muy, muy interesante. Entonces, Creo que, club, que la película cómo se va desenvolviendo es lo más interesante que el final. O sea, cómo te va llevando cosas que tú dices ¿qué pasó acá? ¿qué fue? O sea te va sorprendiendo, eso es súper bueno. Buje del clon de Tyron está en disponible en Netflix, de verdad, toda una sorpresa. Gracias a Juan Carlos Ugarelli por pasar el dato, hacer el pase de gol. Y nada, este, seguimos con la siguiente, la siguiente crítica. Eh, vamos a hablar de una película llamada milagros una osa extraordinaria eh, tengo tengo una amiga, tengo un par de tengo para mí milagros no, no estoy pensando en ustedes pero no les no les quiero decir gorditas no, no, nada. es la osa se llama milagros eh, es una película de animación peruana eh, dirigida por Eduardo Schutt quien a comienzos de año hizo eh, una aventura eh, creo que también extraordinaria no me acuerdo el nombre se si fue una aventura genial como era a ver, lo busco otra. Dios. Una aventura gigante, una aventura gigante a comienzos de año. Con un tema de la, la, del antiguo Perú precolombino, ¿no? Este, eh, Saludos sí. para todas las milagros. No sé por qué le ponen. No, no, no entendí por qué le ponen milagros. El, el, el comentario, la broma que quería hacer era de. Eh, me parece un nombre raro para un personaje, un oso. No sé, no, generalmente se les pone un nombre. Más chiquito. Eh, <laughs> No, sino más pintoresco, ¿no? En realidad, para entrar en, en la historia, este Soraya, la osa ni siquiera realmente se llama milagros en la historia. En la historia se llama Achachilla, ¿no? Pero ella después explica, y no voy a spoilear mucho de por qué, por qué el milagro, ¿no? Y este es una es una osa, que, una osesna, en realidad, cuya madre tiene aparte otro hijo, otro, otro osesno, que es su hermano, que se llama Yanayana. Yana. Eh, Yanayana y Achachilla se verán envueltos en un lío porque este, unos eh, traficantes de madera eh, van a apresar a, al hermano. Entonces ella va a emprender la búsqueda de su hermano, a, ayudada en el camino por Zorrito, a quien vemos también en pantalla, un Zorrito ahí. Eh, y llegará por una serie de vicisitudes a un campamento donde hay un circo, un circo en medio de la selva. Ahora, eh, tú, la, tú no, creo que no pudiste ver la este, Saraya, ¿no? Lamentablemente no pude ir a la presentación de prensa, efectivamente. Correcto. Entonces, este eh, yo estoy recibiendo mensajes por interno de nuestra, <laughs> de nuestra jefa. <laughs> Voy a apurarme con esto. La película, la película está sorprendentemente buena, y digo sorprendentemente ah, buena porque la película anterior de Una Aventura Gigante tenía varios defectos, sobre sí. todo en el guión. El guión de Una Aventura Gigante del lado de Schutz, eh, de Schutz... Eh, Trataba de ser demasiado pedagógico. ¿no? Eh, quería a cada momento, y entonces los antiguos nazcas hicieron esto, y entonces los antiguos peruanos, porque el Perú precolombino, entonces tú sentías la carga de una película que estaba hecha de repente para, para presentarse en un colegio, para hacerse de, de, con otra intención no cinematográfica necesariamente. Aquí no. Milagros, una extraordinarios extraordinaria, una película que fluye película que, que está muy bien narrada con muy buen ritmo eh, la animación se luce porque en los pelajes en las texturas en las sombras se siente que ha, ha progresado el equipo de, de shoot y Qué está chame. dando un buen producto lo otro es que a mí me ha sorprendido y eso lo comenté en mi crítica para la República que Hernán Garrido Leca que es el autor del cuento que después se traslada a la ficción pues eh, él es aprista, él es un político desde muchos, de muchos años, ¿no? La película me parece súper progre, pero progre, progre, ambientalista y el yo ponía entre comienza este, a caviar, o sea, porque no, no, no. ya está, ya es, eh, todos los animales, salvo el puma, todos los animales de bosque son buenos y los humanos todos son malos. No hay ni un, no hay ni un humano bueno. ¿No? Eh, el, el bosque es puro prístino y los humanos son viciosos malvados maléficos no este, asesinos ¿no? este incluso este sádicos pues no hay un, el, hay un malo que sea es el payaso que se dedica a maltratar a los payasos a, a, los, a los animales del circo eh, otro punto interesante eh, es que este es un intento deliberado, yo lo, yo, o sea, intencional. Yo lo pregunté en la conferencia de prensa para recuperar al personaje del oso de anteojos, base del oso Paddington para el Perú. No, eh, Milagros es un personaje muy interesante. Esta película, este, lo que hace es tomar la, la copia más fiel o la interpretación más fiel, la caracterización más eh, fidedigna de lo que es un oso de anteojos y le aleja de, de todas las distorsiones de texturas de color que tiene Paddington en el Reino Unido, ¿no? Esta sí es una representación verídica de lo que es un, ojo, un oso de anteojos y con eso se está inaugurando una, una idea de, de retrotraer, de re recuperar Paddington o, o, o el personaje del oso de anteojos. Para quienes no saben la historia, originalmente cuando Michael Bond hace el oso Paddington, lo escribe, pues él dice, bueno, un oso del africano que... ¿Cómo se llama Que llega de, los bosques, de, los, de, las, de la selva africana y, y a, a, a Reino Unido. El editor agarra y le dice: Aguanta, que hemos investigado y en el África no hay osos. En los años 40, 50. Entonces dice: Ah, bueno, pero búsquenme un oso en un lugar remoto. Bueno, hemos, hemos encontrado un oso ahí en. en ¿Cómo y se pero, llama? Pero, que era <laughs> los quitos izquierdos, pues, ¿no? Porque un oso de Estados Unidos no, no tenía mucho atractivo, sino tenía que buscar algo exótico. Entonces, así, así llega Paddington. Eh, para cerrar el comentario, pues mirar su nueva eh, extraordinaria es un, un acierto, es un progreso, de verdad, una para toda la familia, bien lograda, tiene eh, instantes de humor este interesantes, con saborcito criollo, ¿no? Hay partes en que dice sin miedo al éxito, ¿no? Y salta, ¿no? <laughs> le, le llama la llama, o le, o le mete así unas chiquitas que ahorita se me van la, la, las frasecitas que, que hacen. Pero sí, pues hay una picardía criolla que, que se siente bien y, sobre todo, han aprendido, ya para cerrar, de errores antiguos en tema de vocalizaciones este, y voces. El acento peruano a veces era chocante en una aventura gigante. Sonaba duro, sonaba seco, sin vida. Ahora han modulado sin parar lo peruano, han tendido hacia una vocalización con acento peruano tirando para el mexicano. Entonces se siente más sedoso y es más agradable. Entonces. Bastante bien por ese lado. Felicitaciones a Eduardo Schutz eh, y, a, y a su equipo. Y bueno, volvemos en un momento con eh, Marco Muletale y todo lo que no se sabe, y no se sabe y del Festival de Cine de Lima. Eh, acá lo tenemos Cine en silenciar. <laughs> Hola a todos, estamos con Marco Milletala, él es el director del Festival de Cine de Lima que este año cumple su vigésimo séptima edición, iba a decir 27, me iba a enredar yo mismo. A quien le damos la bienvenida, este, gracias Marco por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, Sandro. Gracias, Zoraida. Encantado de estar con, con ustedes. Encantado nosotros, Marco. Gracias. Marco, esta edición tiene la, la fama ya de ser quizá una de las mejores de los últimos años. Hay títulos interesantísimos. Viene Leo Carax. Eh, tenemos las, eh, las grandes premiadas de Cannes. Hay mucha expectativa desde Wes Anderson hasta Nani Moretti, etc. ¿Cuál ha sido el desafío más difícil de lo que ha, de lo que ha sido organizar esta edición? Mira, eh, digamos, después de los dos años virtuales y el año pasado, que fue una primera edición todavía híbrida de calentar motores, ¿no? El gran reto este año fue como eh, volver a una fórmula de producción, ya para hablar en términos más, más concretos, más técnicos, del festival pre-pandemia. Es decir, eh, eh, este año recibiremos a todos los eh, representantes de las películas, directores, directoras o productores de las películas en competencia, de manera que hay una logística mucho más compleja y mucho más parecida a la del año 2019 en ese sentido. ¿no? Entonces, el gran reto ha sido como, en algunos casos, recordar cosas, volver a poner en práctica, eh, digamos, tareas que no habíamos tenido en los últimos años. La principal ha sido, la tarea ha sido tener a gente en Lima, ¿no? Volver a recibir a, a invitadas invitados. Eh, entonces, esto ha empezado, con, el proceso de producción ha empezado muy pronto en el año. Ya en, en enero, estábamos, en enero, febrero, estábamos con reuniones semanales con el equipo de, de, de básicamente de, de, de preproducción, ¿no? Entonces, ha sido, ese es como el gran reto de este año, volver a hacer sentir al público ese, ese brillo, ese músculo del festival que, que particularmente a mí me gusta tanto, que hace que los pasillos estén atiborrados de gente, que tengamos en momentos en los que estamos todos confluidos afuera en la puerta del centro cultural hablando sobre las películas. ¿no? Ese es un poco el gran reto. ¿no? Ahora, eh, antes de darle el paso a la pregunta de Soraya, quiero este, apuntalar un poco más por ese lado. Este, si me puedes contar, ¿cómo hicieron para agarrarse las películas de Khan? Por favor, el secreto. Quiero la carne, por favor, Marco. Pepa, Mira, ¿Cómo, cómo conseguiste ver. La Palma de Oro? ¿Cómo conseguiste Wim Wenders y Aki Koresmaki? Es, es curioso porque eh, hay años en que es muy difícil, muy difícil conseguir eh, algunas películas y hay años en los que el camino se allana sin, eh, sin mucha explicación, ¿ok? Eh, sí, es en verdad que hay un trabajo que el Festival de Cine de Lima viene haciendo hace muchos años de presencia internacional, es decir, y es un festival que es reconocido internacionalmente, con lo cual acercarnos a los distribuidores con quienes tenemos un trabajo eh, de, muchos, de muchos años y muy cuidado. Este es el, acá hay una primera pepa importante, y es que hay que cuidar mucho la relación con, con, con la industria, con los eh, tanto con los realizadores como también con los distribuidores y los productores. no, Es decir, ¿eso qué significa? Quedamos en algo. Y eso lo cumplimos a rajatabla. ¿no? Quedamos en que te pago lunes, te pago lunes. Quedamos en que la película se pasa dos veces, se pasa dos veces. Es decir, en las condiciones que te, que te ofrezco y esas son las que, las que ponemos. Eso nos ha permitido construir una relación de confianza con los distribuidores. Eso por un lado. Eh, por otro lado, ya eh, el Festival de Cine de Lima tiene un nombre ganado. Entonces, tocar la puerta a uno de los distribuidores grandes, franceses, alemanes, que llevan estas películas, digamos no es no les suena raro ya saben quiénes somos no eh, saben que los que, que vamos a tratar bien la película eh, y conocen eh, también digamos que ese es un, un festival de público un festival con, con eh, que va a tener las salas llenas que es lo que quieren ellos garantizar para sus películas no entendiendo que además los festivales son ese primer punto en la cadena de distribución de una película que lo que hace es promover ¿no? la película en distintos espacios Ahora, por otro lado, tengo que decir también que eh, hay algunas, eh, a, algunas eh, distribuidoras, Movie en particular está comprándolo todo, lo tiene todo ahora, ¿no? Y compra derechos tanto para la plataforma como para también los, los cines, con lo general. cual ha sido bastante más eh, fácil poder eh, trabajar con ellos, que ya nos conocen, que saben que tenemos una, eh, el festival que tenemos y, 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 bueno, ha sido más o menos fácil en ese sentido. Y luego, banca, y luego hay años, como te decía antes, de manera más inexplicable, donde distribuidores con los que nunca hemos trabajado eh, nos contestan y nos abren la puerta y nos dicen, sí, adelante, ahí tienes la película. ¿no? Vale. Eh, pues, es lo que, han confluido muchas cosas este año, creo que nos ha permitido este, estar ahí. Y por supuesto, un trabajo de seguimiento que hace el equipo, no lo puedo negar también, muy cortito, ¿no? Para que todo ese contenido podamos tenerlo. Eh, listo para el festival. Y, y hecho, este trabajo que es tangible, que le da eh, un nombre mucho más potente al festival, también está generando una convocatoria mayor en las nuevas generaciones, ¿no? Cosa que nos está llamando la atención y me parece súper interesante. Quisiera un poco, en función a eso, este, que nos cuentes por qué la necesidad de restaurar películas, que creo que es un tema que se ha conversado con muchos chicos de ahora, porque el festival justamente lo está presentando, y también sería interesante que lo digas, Marco, esas películas restauradas y por qué, digamos, es necesario para las nuevas generaciones que vean este, estos, estos filmes. Mira, yo creo que está pasando dos cosas, ¿no? Por un lado, eh, hay una tendencia en el mundo, que es innegable, a volver a poner en valor. El, los clásicos. Esto lo venimos viendo hace mucho tiempo, ¿no? Eh, y creo que, y afortunadamente esto está atrayendo a un público joven que está interesado en ver esas películas, salirse quizás un poco del algoritmo, ¿no? Uh -huh. Quizás romper un poco eso que, que, que a lo que van a estar destinados a ver en las plataformas o en otros espacios, romper eso y volver un poco a, a las raíces. Yo creo que por ahí hay un, hay un elemento de rebeldía, quizás generacional, ¿no? Eh, eh, afortunada, muy afortunada. ¿no? Eh, y claro, y, eso, y, y, y ahí de la mano esto va con muchos más fondos, muchos más apoyos nacionales, internacionales. De hecho, hay un fondo específicamente eh, del Ministerio para Restauración, cosa que hace unos años no existía. ¿no? Eh, y otros fondos internacionales, y también gente que está dispuesta a hacerlo de su propio bolsillo, que son varios casos. ¿no? Eh, entonces... No quiero hablar de moda, porque eh, Octavio Paz decía algo que a mí me gusta mucho, dice, la moda es la madre de todas las muertes. Eh, <laughs> no, no creo que esto sea una moda, sino mm. sí creo que es valorar un poco eso que está fuera de, del algoritmo. ¿no? El año pasado que empezamos con, con esta um, sección tan fuerte de cine, pero no restaurado, en las mañanas, era muy lindo ver las salas, de, las salas llenas de gente joven. Mm -hmm. Es decir estaban los que esperabas que estén los realizadores los restauradores no pero luego tenías a público joven que salían felices de ver una película eh, que no había que en el mejor de los casos la habían visto en un link de YouTube en una pésima calidad que seguramente yeah. era una versión de un VHS que alguien había levantado en algún momento de la historia no entonces uh -huh. eso también en un DVD, en un DVD de, de un pasaje conocido por todos ahí de, <laughs> pasaje, de Pueblos ese. de Pueblos Azules Correcto, correcto. Saludos ¿no? por él. Uno y ocho son, son los <laughs> números <que> les... <laughs> Marco, Marco, Leo Cara es la vedette eh, de este año, ¿no? Sí. Uy, este, qué bueno. Estás, estás, <laughs> estás trayendo, estás trayendo eh, eh, ¿cómo se llama? Están trayendo películas de él muy importantes, ¿no? Está Mala Sangre, está... Eh, por mi ciego, eh, sí. Y, claro. ¿Por qué no está? Hay un reclamo. ¿Por qué no está Holly Motors? ¿Qué pasó con Holly Motors? Yo te digo lo mismo. Tú sabes que intentamos con Holly Motors eh, ah. tener la película. Yo quiero volver a ver Holly Motors, honestamente. Porque la tiene muy, ¿no? Yo, yo recuerdo haberla visto en momento. Sí, pero no, 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 no la tenía muy para para Latinoamérica. O sea, no, okay. no la tenía una distribuidora con quien intentamos, pero digamos habían complicaciones técnicas. Al final no lo logramos, ¿no? Uh -huh. Nos quedamos. A muy poquito, ¿no? El de Traejole Motors, que yo, insisto, quería volver a verla, ¿no? Es una película que a mí me gusta particularmente. Pero, bueno, lo que sí te puedo decir de Boy Meets Girl y de Mala Sangre es que las versiones que vienen están restauradas. Ah, y buenísimo. eso está bueno. Y eso está bueno, ¿no? Y, y este, la línea, película, ¿no? y siguiendo la línea de preguntas sobre restauraciones de, de, de Zoraida, la, este año las restauraciones de cine peruano son. También magníficas, o sea, son es una gran noticia, ¿no? Este, sí. más allá de lo que se puede ver en el festival, porque igual el festival es una semana que va a quedar cortísima, debería ser dos. Este, ahí la dejo. Una no, semana que se le ha sacado <laughs> el jugo, la, además. La, ahí Ay, la suelto. Son, sí. son nueve días, ¿ah? ¿eh? En mi defensa, sí, es que se le ha sacado queda, el jugo. queda, sí, queda sí, cortina, que queda, queda, queda acá, <laughs> ¿no? queda acá, Marco. O sea, de verdad. Son nueve días, pero después pues, la gente está pues, que se pelea pues, como si fuera. ¿no? este Ahí la suelto, ¿ah? ¿eh? De lo bueno poco, hermano. De lo, de lo bueno poco. Aso, ya, está, como, está como central, ¿no? Pues. No, no, no. No, a lo, que, a lo que hoy es que de, de todo lo que, este, ¿cómo se llama?, se va a presentar de cine peruano restaurado. ¿Eso después se va a poder ver en, en funciones de la Católica regularmente post-festival? Mira, el año pasado hicimos un ciclo que espero que, que podamos repetir este año y todos los años, un ciclo de clásicos restaurados que fue post-festival. Se hizo en el mes de octubre, o noviembre, ahorita no recuerdo, pero se. Es, en el mes digamos se hizo durante creo que fue una semana o diez días no la idea eh, Sandro y creo que tu pregunta es, es bien importante por varios motivos porque no una restauración un trabajo de restauración no puede ser eh, para pasarse una vez en un festival y punto claro. pelota no O sea creo que digamos hay un, hay un gran hay, hay un gran aporte en el hecho de preservar patrimonio por un lado de cuidar nuestro patrimonio audiovisual, pero tiene que ser exhibido. Si no se exhibe, entonces no, no cumple su objetivo. ¿no? Eh, yo, yo te diría que, que, que sí, queremos que eso suceda, pero también queremos que, esa, que puedan estar en otras salas, que puedan estar en otros espacios, que puedan viajar y verse en otros lugares del país, o sea, del país y, del, y, y de la región. ¿no? Eh, por ejemplo, te, te doy el, el, el ejemplo de eh, la Muralla Verde, la versión que, estamos, que hemos restaurado este año eh, a partir de una cinta en milímetros, está afortunadamente ya subtitulada al inglés originalmente. Wow. Ah, okay. Esa versión es lista para viajar y te garantizo que va a haber mucho interés de claro. muchos otros festivales de poder verse, así como es a muchas otras, ¿no? Eh, yo estoy de acuerdo contigo. Una película que se restaure, y que se hace un esfuerzo enorme por tenerla no puede quedar solamente en una proyección en un festival. ¿Verdad? Pues. Había la proyección en algún momento hablando justamente de esta identidad, ¿no? Ahora que tiene el festival con eso de que sean más protagonistas, de diversificar la mirada, que eso ya viene de, de años atrás, ¿no? De ser muy pluralista. Había en algún momento el interés de descentralizar también el festival y digamos ya no tener eh, estas sedes en Lima, sino trasladarnos quizás a Cusco, Ayacucho, Arequipa, no sé, a la selva. Sí, mira, el festival hace 26, 27 años empezó de la mano, o sea, empezó con la muestra itinerante también, que la tuvimos en activo hasta el año 2019, ¿no? Sucede que no hemos podido todavía hasta este año eh, desarrollar la logística para, para seguir, para, para recuperar ese espacio que seguramente es el siguiente paso que tenemos que dar. Yo estoy de acuerdo contigo. Que el festival requiere necesariamente salir de Lima eh, y estar en otras regiones. ¿no? Nosotros hemos estado con la voz itinerante hasta en 16 regiones a la vez durante los nueve días. ¿no? Hemos inaugurado eh, el, el, esa muestra en paralelo en la Plaza San Martín, en una plaza en Ayacucho y en una plaza en Iquitos. ¿no? Es decir, hemos podido, sí hemos podido salir uh -huh. y ese es el trabajo que, 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 que yo creo que es el siguiente paso que tenemos que hacer para recuperar el festival que teníamos. Hasta el año 2019. Pero claro, eh, conscientes justamente de esas falencias que no queríamos dejar al público fuera de Lima sin atender. Y es ahí donde hemos puesto énfasis en que las películas peruanas, que son las primeras en agotarse siempre, además eh, en, en el festival, puedan tener un espacio eh, de manera virtual. Es la manera que tenemos hoy día para poder llegar. Pero eh, eh, el año pasado, por ejemplo, tuvimos la suerte de estar en La Upau. Se hizo una, un rebrand del festival una semana siguiente con cinco películas. Fue una experiencia muy linda ver eh, a Pancho presentando su última película allá eh, y, y digamos una sección de competencia y de otras películas. Fue muy lindo ver eso, ¿no? Eh, hay mucho hambre por cine en todo el país. Sí. Pero, pero sí es verdad que este año. Mucha producción, mucha producción. Este, de hecho, el festival se ha vuelto una vitrina importante que debería en algún momento también cerrarle la boca a toda la gente que dice que no se está produciendo, que el cine peruano es lo mismo, no hay una diversidad de miradas. Y en esa, y en esa línea te quería hacer esta pregunta o, digamos, proponerte esta reflexión, ¿no? Uh -huh. El año pasado, 2022, quizá porque había mucho material acumulado, fue uno de los mejores años para el cine peruano, ¿no? En, uh -huh. en, en estrenos y todo lo demás. Este año 2023... Pues la primera mitad estamos secos, eh, no, no, no ha habido nada. Ya no están no secos. Bueno, digamos, no, claro, pero digamos. Eh, claro, sí, claro sí, pero Claro, sí. pero, pero, pero digamos, en cine peruano, pues ha habido una peli un par de películas comerciales que han destacado por taquilla, pero cualitativamente, pues eh, el festival se está colocando como ese. Eh, ¿Cómo sería? Ese, ese epicentro de donde salen pues, un guiaspirja, un Mata Indios, una, esas películas que vienen a levantar la cartelera, ¿no? ¿Qué, qué opinión te, te merece eso? Bueno, a ver, yo, yo pienso que es, es, muy, es, digamos, es muy difícil comparar lo que sucede en un festival con lo que sucede en una cartelera regular, ¿no? Eh, eh, los festivales son experiencias muy particulares y muy distintas a lo que sucede en, 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 en la... Digamos, en, la, en la exhibición de, una, de no regular de cine ¿no? eh, ejemplo de esto es que no necesariamente una película que le va muy bien en un festival le va luego muy bien o a sea, las salas comerciales y viceversa ¿no? es decir todo esto puede suceder ¿no? uh -huh. pero, pero el lugar que ocupamos nosotros en, en esta cadena es el lugar de ser una plataforma es decir de visibilizar todo lo que podamos visibilizar y por eso es que el cine peruano como tú puedes ver, está permeando el, fest el festival en distintas secciones. No, no está solamente en competencia, ficción o documental o hecho en el Perú. Está en galas. O sea, tratamos también de que pase a otros espacios, en restaurados ahora y demás. ¿no? Ahora, eh, digamos, hasta ahí podemos llegar nosotros como festival. ¿no? Ese es un poco el, el, el espacio que tenemos nosotros. Ahora te hablo como centro cultural. Me pongo otro sombrero y te digo, eh, también es verdad que este centro cultural, a través de la sala azul tiene una eh, clarísima impronta de, de apoyar al cine peruano. Y eh, en esta sala puedes volver a ver las películas que muchas veces, eh, digamos, estuvieron muy poquito en salas comerciales, ¿no? Claro. Eh, y que incluso a veces nos chotean, le dicen, no, con ustedes no, van a salas comerciales, no importa, después, vente para acá después, porque, porque, porque lo que intentemos nosotros es que esta claro. sala... Eh, además debe cuidar mucho eh, la calidad de esa proyección, cuidar mucho la, a las películas, ¿no? entonces sí. sí, la realidad es compleja, es difícil la, la situación de nuestras películas en las cartelas comerciales es difícil, hay honrosas excepciones, uh -huh. no y hay ejemplo, William que tú acabas de es un ejemplo, digamos, este, no, pero pero lo que podemos hacer como festival es sí ser una vitrina muy fuerte para que para visibilizar las, en este en este caso eh, digamos, la, eh, casi 15, 14 películas peruanas que están en el festival, de casi 30 películas que se, que se inscribieron. Entonces, eso es un poco lo que queremos, lo que, lo que nos toca hacer a nosotros en esta cadena, ¿no? Bueno, ya estamos llegando al final de la entrevista, pero obviamente Salera creo que quiere preguntar algo más. Sí, un poco para cerrar. De hecho, hemos hablado de cine nacional y todo, pero también como se han referido, este leo la presencia de Leo Caraz es muy importante. De hecho, es un atractivo para todos, un, un cineasta francés como él. ¿Qué es lo que normalmente exige una figura como él cuando a un festival en Perú? Estamos conectados. La, la, la realidad, mira, es que en términos generales hay mucho interés de parte de los europeos, por ejemplo. Por, por, por los festivales, por este festival, ¿no? Había mirada, hay mucho interés, o sea, esto, lo primero que te digo es, le mandas una carta y te dicen, me interesa mucho, déjame ver si tengo el tiempo para hacerlo, ¿no? Eh, y luego, básicamente, es ver, digamos, las, las cuestiones más logísticas que tienen que ver con si está rodando, si no está rodando, eh, si viene acompañado o no viene acompañado, si pueden las fechas tal, si quieren ser al Cusco después o a no sé dónde después, ¿no? Eh, eso es básicamente. Yo creo yo no creo que hayamos tenido, eh, por, por lo menos unos años que yo he, he estado al frente del festival, eh, ninguna complicación cuando, cuando ha venido, en el caso de, de Claire Reney, tengo Que, decir que Claire no se estaba ahí. No, no. ¿Algún Pero día no vino. Algún día se Pero, contará la historia de... Algún día, ¿no? Pero no vino al final, ¿no? O sea, ella decidió no venir. Claro. Nosotros no podíamos hacer nada al respecto, honestamente, ¿no? Pero... Pero Creo que es muy es muy este, correcta para preguntarte oye pero está pidiendo algo especial qué, qué está pidiendo no, Leo está pidiendo, no, está pidiendo este, no, agua eviando, o nada, no, pidiendo, no, nada más este... lo, lo único que te puedo decir de él es que hasta ahora lo único que sucede es que eh, Leo Carax fuma mucho fuma cigarros ¿no? ah, entonces bien. entonces eh, estaba muy preocupado sobre no. dónde iba a poder estar, ah, estar alojado, dónde podía estar en lo... la calle, porque <ríe> <ríe> con las Para políticas de la, la católica. <laughs> esto... No, y con las políticas <laughs> a nivel nacional. Lo que pasa es que claro. en, en Europa, digamos, el, la gente fuma mucho más, esa es la verdad. Y acá, mm, claro. ¿no? entonces son mucho más flexibles en restaurantes, en terrazas, que aquí. Entonces, explicarle un poco culturalmente la diferencia de lo que sucede aquí ha sido, digamos, importante contárselo ¿no? y cuidar que él tenga los espacios que necesita para poder este, fumar en el parque o en la calle, ¿no? Bueno, en todo caso, eh, o, eh, ojalá que todo salga bien, todo lo mejor para ustedes. El trabajo ha sido impresionante, solo de ver las películas que ya estamos viendo en las funciones de prensa y con lo que falta ver, ¿no? Fallen Leaves de aquí, Kaurismäki, aquí sí. Ana eh, también una caída, la ganadora Palma de Oro, extraña forma de vida de Almodóvar, Astro 17.000 piezas de abejas, ganadora de, ganador, de Berlín, o sea, El mal. Sol de la Avenida de Nani Moretti, eh, Perfect Days de Wim Wenders, bueno, muchas gracias, eh, Marco. Ya saben gracias que el festival de cine de la Católica en su edición 27 va del 10 al 18 y un abrazo. Hasta luego. Un abrazo grande para ustedes y muchas gracias por este espacio. Gracias, Marco. Muchos éxitos. Muy divertida la, la conversación con Marco Muletar, el todo lo mejor para, para él y para su equipo con la realización de este festival. Pues nada, eh, Zoraida, nos queda poquísimo tiempo. Sí. Eh, <laughs> Vamos a pasar rápidamente los cinendatos. Festival de Cine de Lima, la católica, del 10 al 18 de agosto. Ya se acerca, ya viene, compra sus entradas en festival de Hay entradas que ya se están agotando, ¿eh? ojo. Para algunas películas ya está agotado. Han volado varias, han volado varias. este, eh, Sonido de Libertad, yo estoy ahí haciendo promoción para que no digan los conservadores de que de esta película no se quiere hablar. Por favor, vayan a verla, pero no, pero no se dejen engañar. Eh, agotado, justo lo que estabas diciendo. Mira, lo tenía, estábamos conectados, Soraya. O más, que nunca, o más que nunca, así como, como los X-Men. Eh, Rojo Profundo, Javier Descanseco, El Legado, El Domingo 13, se agotó, este... Hay una petición por ahí para que se abra una función más. Ojalá que hagan caso. Marco, hazte una, por favor. Eh, el <laughs> el Cineclub UCH, eh, la Universidad de Ciencias y Humanidades, presenta panorama del cine peruano de este a oeste. El martes 8 va a estar Casos complejos de Omar Forero, quien acaba de presentar este, historias de Chipivos en, el en las funciones de prensa y va a estar esta, sí, esta película bien. en el festival. Martes 15 de agosto, en nombre de Tania, de Mary Jiménez y Benedicto Lienart. El martes 22, contactado de Marité Ugas, película reciente, mira, dos años ya pasó, wow. Yo me recuerdo que... la vi. En, sí. Así <laughs> fue dos años. Bueno, Mata a Indios, una, una peliculita, ¿no? Porque, oh, okay. está... <laughs> ¿Por mira, le estoy haciendo publicidad ahí. <laughs> una, una peliculita, <laughs> ahí, claro. <laughs> De Oscar Sánchez y Robert Julka les mandamos saludos. La gran Matadita va a estar en el eh, Cineclub UPUCH. El ingreso es libre con NI en la avenida Bolivia 537 Breña. Um, y se viene el documental sobre Amber Heard y eh, Johnny Depp. Así Netflix yendo a la, hier a la, a la a la vena del morbo. Este, para quienes quieran más morbo, ahí les damos su Johnny Depp con Amber Heard para que se regodeen. Pero no todo está perdido en la viña del Señor. Se ha anunciado Frankenstein de Guillermo del Toro. Y el reparto está buenísimo. Andrew Garfield por ahí. veo a, a Mia Goss, la nueva diosa del terror, este, dando vueltas. Y este, a ese señor desconocido que está en todas las franquicias. ¿Cómo se llama el señor desconocido? <laughs> claro, ¿no? Claro. No, eh, o sea, lo, 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 este, Isaac está en todas. Este, ¿Cómo se llama? toda este, ¿no? la franquicia. Se me, se me fue el nombre. ¿Cómo, cómo se llama? Isaac? Isaac, este, sí, Isaac. 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 Oscar Isaac. Oscar Isaac. Está en Star Wars. Está mm. en Marvel. Está en. Este, hay algo, se me está olvidando. Hay, hay otra franquicia más que está. Bueno, está en todas. Y es un gusto porque él es de este, origen latino y bueno, es eh, bueno está, está donde debe estar. Envíen sus promos, anuncios de festivales y avisos de cine peruano a ReflectorCine, ReflectorConK, arroba gmail.com. Y esto, bueno, ha sido una edición más de eh, sin Encierro eh, Zoraida, ¿alguna palabra más de despedida? Compren sus entradas para el Festival de Cine, se están agotando y vayan al cine que hay muy buenas películas. Vayan al cine, que hay muy buenas películas. La verdad, este, eh, esto de aquí eh, es, es un pequeño espacio, pero vamos a tener una edición especial el próximo miércoles con todo lo que es el festival. Vamos a estar también preparando una cobertura en la inauguración del festival. Eh, eso vamos a, vamos a dar más detalles luego. Pero muchas gracias para quienes no, no vieron la edición. Ahora mismo este, lo van a poder ver en repetición ahí en, este, en la página de Reflector. Y el, los sábados, como ahora, este, el, a las 6 de la tarde, por Tribu y las redes de Tribu TV, Web, eh, Canal 20 de Señal Abierta, Facebook, Twitter, YouTube. Estamos en todos lados. Muchas gracias por estar con nosotros. Y en la producción estuvo Daray Tejada, Conducción Sandro Mayerata y Soledad Rengifo. Hasta la próxima semana. Chao.